Hola, buen día. Ay, ay, ¿cómo? Buen día, Carmen. Buen día, colega. Buenos días, Nacho. Buenos días a todos. Hola, hola, buenos días, buenos días. Ahora sí, ¿no? Hola. Hola, buenos días. Sergio, ¿podemos? Hola. Sí, va a haber eco. Pero no entra. Hola. Hola, Carmen. Se escucha con un poco de eco. Hola, uno, dos, tres, hola. Patricia, ¿me escuchas? Patricia. ¿Aló, Tienes Sergio? mucho, hay trasluz, tienes que moverte un poco hacia la pared. Eso, un poquito más. Ahora está mejor. Listo. Necesitaría una mesita, algo, porque ya no hay, a no ser que aquí tengan, se pueda sacar, ¿Sabes no, no qué? se Mejor puede. que se vaya a sentar a mi escritorio. De ahí no Sí, tiene, no creo que es tiene. mejor, Ándate creo a que es mi mejor. escritorio. Mire a tu escritorio, sí, porque esto está muy incómodo.
Aló, buenos días. ¿Cómo están todos? Llamando desde Cancillería. Ándate a mi escritorio, Patricia. Hola. Yes. ¿Nos escuchan? Hola. Muy bien, lady. Se escucha muy bien, sí. Súper, súper. Gracias. Hola. Ahora no hay eco, Carmen. Se escucha mejor. Hola, ¿se escucha bien? Ahí se escucha un poquito de eco, Freddy. Ah, ¿qué será? A ver, ¿puedo correr a hablar? Pues son los micrófonos. Ah, tu micrófono está atrás. Tienes que ponerlo adelante. ¿Cómo? ¿Cómo? Así. ¿Ah, sí? ¿Ahora se me escucha mejor? Sí, creo que sí, ¿no? Ahí es. ¿Alguien tiene esto? Ah, sí, la tarde. Ah, ya. Entonces, cuando Carmen está conectada con el micrófono, yo debo apagar y viceversa, ¿no, Carmen? Así es. Solo abrir micrófonos cuando se esté hablando. Después cerramos todo el tiempo. Ok, muy bien. Freddy, buenos días. ¿Estás en mute? Espero hayas tenido un buen viaje a La Paz. No se escucha, Freddy. Hemos dado media vuelta. Estábamos aterrizando a La Paz a las 3 de la tarde. Ya estábamos aterrizando, el avión se dio la vuelta y volvimos a Cochabamba. Vientos fuertes no permitieron que el avión aterrice. Pero lo mismo pasó con Santa Cruz y otros casos. Gracias, gracias. Tienen abierto. Buenos días. Buenos días, Sergio. Hola. Hola. Lo escuché perfecto. Hola, Carmen. Buenos días. Estamos escuchando, viendo que no se acoplan los parlantes. Hola, ¿está bien? ¿Se escucha claro? Se escucha bien, Carmen, se te escucha bien. Listo. Gracias, Liliana.
Hola. Hola, buenos días. Buenos días. Hola, Vivi. ¿Cómo estás? Un abrazo desde Cochabamba, Bolivia. Un abrazo grande. Buen día, doctora. Qué visita. Qué gusto de verte. Doctor Freddy, qué alegría. ¿Estuviste ayer en la presentación del libro virtualmente? Una maravilla. Felicidades. Escuchar al hermano Cachihuango, Álvaro y ustedes con el avance de Bolivia. Una maravilla, doctor. Qué alegría. Felicidades. Qué bien, y seguimos bien en el diálogo intercientífico. Así es. Uh-huh. Has qué estado alegría, en México, ¿no? Me dijo el... Estuviste sí, en México, ¿no? Acabo de dos llegar este lunes. Como siempre. Sí, este lunes a Bolivia hemos llegado justo para trabajar un documento sobre cambio climático y uh-huh. Ahí vamos avanzando. Mañana tenemos otra reunión para ir fortaleciendo la propuesta. Qué bueno. Qué gusto, Doc. Felicidades. No, pues gracias. Y vos también con la red de los pueblos. Está bien. Siempre estoy atento, aunque no escribo mucho, pero siempre estamos viendo. Mis dos hijas te hacen seguimiento estricto. Son fanáticas. Saludos, por favor, y mucho cariño también para ustedes. Gracias. Y un saludo a todos los hermanos y hermanas que nos están acompañando. Qué alegría compartir este taller con ustedes. Hola, Pati. ¿Hello? ¿Sí? Hola, Pati. Buenos días. A ver, habla. Sí, ¿no? Sí. ¿Dónde estás, Pedro? Ya puedes salir. Hola, buen día a todos. Hola, buen día. Hola, Gustavo, te escuchamos. ¿Cómo están? Hoy les cuento que justo la máquina, mi máquina. Me parece que desde Cancillería deberían haber hecho eso. Máquina no, pero ¿sabes qué? No para nada, está una máquina aquí de la FAO. Muchas gracias. Ya. A ver. Ya estás conectado. Si te cuento que este está entrando, ¿con cuál trabajo? Ah, si es que logras entrar con ese en el Zoom, salte de acá y... Y ahora entro aquí en mi correo. Todavía hay.
Muy buenos días, bienvenidos a todas y todos a este taller de expertos y expertas para la Cumbre de Sistemas Alimentarios 2021. Vamos a dar inicio al programa del día de hoy y con la parte de la inauguración y con las palabras del señor viceministro, señor Freddy Mamani. Adelante, señor viceministro. Muchas gracias. Esperemos unos minutitos para que nuestro canciller esté acá en el Zoom. Les llevaría unos 3 a 4 minutos, por favor. Muy bien, entonces vamos a esperar 3 a 4 minutos antes de dar inicio a nuestro taller reunión. Yo les alerto para salir en directo. Gracias, vice. La señora Patricia. ¿Puedo pasar por aquí? ¿Tus micrófonos? Buenos días, ¿podemos dar inicio, señor vicecanciller? Estamos listos cuando ustedes decidan. Muy bien, muchas gracias. Entonces, vamos a dar inicio a nuestro taller. Primero, con las palabras del señor vicecanciller de Relaciones Exteriores, señor Freddy Mamani. Muchísimas gracias, hermanos, hermanas, hermano Rogelio Maita, ministro de Relaciones Exteriores, hermana Susana Sotoli, coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en Bolivia. Hermanas expertas y expertos que nos acompañan en este evento. En el marco del 76 periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, el secretario general Antonio Gutiérrez organizará la Cumbre Mundial sobre los Sistemas Alimentarios con la finalidad de sensibilizar a la opinión pública mundial y entablar compromisos y medidas mundiales que transformen los sistemas alimentarios no solo para erradicar el hambre, sino también para reducir la incidencia de las enfermedades relacionadas con la alimentación y curar el planeta. El Ministerio de Relaciones Exteriores, como entidad convocante de los diálogos nacionales, conjuntamente los Ministerios de Desarrollo Rural y Tierras, Desarrollo Productivo y Economía Plural, de Medio Ambiente y Agua, Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos y con el apoyo de la Oficina de la Coordinadora Residente de Naciones Unidas, la FAO, el FIDA, el PMA, otras agencias del Sistema Naciones Unidas y el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, FILAC, venimos organizando los diálogos nacionales rumbo a la cumbre sobre los sistemas alimentarios. A la fecha, se realizaron 5 reuniones, 12 de marzo, 19 de marzo, 7 de abril, 12 de abril y 6 de mayo, de coordinación y planificación. Además, se definió que los diálogos nacionales serán en 3 tipos, de expertos, territoriales, sectoriales y un diálogo nacional que nos permitirán generar los insumos
de primera fuente para la construcción de la propuesta país que será presentada en la precumbre de los sistemas alimentarios a realizarse del 26 al 28 de julio de 2021 en Roma, Italia, y en la propia cumbre que se desarrollará en septiembre en Nueva York. En todos los tipos de diálogos se trabajará en tres grupos de trabajo en torno a cinco líneas de acción que ha desarrollado la propia Secretaría General de Naciones Unidas, organizadas en nuestro contexto en tres grupos de trabajo de la siguiente forma, estos grupos de trabajo. Un primer grupo de trabajo comprenderá las líneas de acción 1 y 3. La línea de acción 1, garantizar el acceso a alimentos sanos y nutritivos para todos. La línea de acción 3, impulsar la producción favorable a la naturaleza. El grupo de trabajo 2 estará con la línea de acción 2 y 5. La línea de acción 2, adoptar modalidades de consumo sostenibles, y la línea de acción 5, crear resiliencia ante las vulnerabilidades, las conmociones y las tensiones. El grupo de trabajo 3 estará únicamente con la línea de acción 4, promover medidas de vida equitativos. Se espera que estos diálogos nacionales de expertos y expertas a través de su vasta experiencia y conocimiento en la materia sobre sistemas agroalimentarios en nuestro país, nos puedan ayudar a identificar y definir las preguntas claves que serán utilizadas en los diálogos regionales y sectoriales. Asimismo, estamos seguros de contar con sus aportes en la construcción del marco conceptual que refleje los sistemas alimentarios con los que cuenta nuestro país y como desde nuestra riqueza mega diversa, desde la sabiduría de nuestros pueblos indígenas, originarios, campesinos, de nuestras comunidades rurales, podemos aportar al mundo en la construcción de sistemas alimentarios sostenibles en el corto y mediano plazo, además conexionado con la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo Económico Social 2021-2025, en conexión con nuestra Constitución Política del Estado, y en ese contexto estamos seguros que tenemos mucho que decir, mucho que sumar, para lo cual su voz es muy importante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor viceministro. Invitamos ahora a la señora Susana Sottoli, coordinadora residente de las Naciones Unidas, a brindar algunas palabras. Buenos días a todos y a todas. Un saludo muy especial al señor canciller del Estado Plurinacional de Bolivia, Rogelio Maita, y al señor viceministro Freddy Mamani, a los y las expertas participantes de este diálogo, a todas las personas presentes. En primer lugar, quisiera agradecer y destacar el liderazgo demostrado por Cancillería para identificar la participación de Bolivia en la Cumbre de Sistemas Alimentarios como una prioridad, como una oportunidad de amplificar la voz y la experiencia acumulada en el país en la construcción de sistemas alimentarios inclusivos y sostenibles. Es este liderazgo el que ha posibilitado que estemos ahora iniciando estos diálogos en un trabajo conjunto. Como ya ha indicado el vicecanciller, el FILAC, conjunto con FILAC, con numerosas instituciones ministeriales del Estado, con el sistema de Naciones Unidas, especialmente FAO, PMA, ONU Mujeres, OIT, y muchas otras personas, participantes, expertos, expertas en este primer diálogo. Estamos juntos trabajando hacia lo que supone formular una posición sustantiva y de avanzada que represente a Bolivia en la cumbre. Sin olvidar, por supuesto, al embajador Diego Pari, a la misión en Nueva York, que ha estado acompañando desde el primer momento este esfuerzo colectivo. Y por supuesto, agradecer de antemano a todos los expertos y expertas por su disponibilidad para participar en este primer diálogo inaugural de una serie de diálogos, como ya se ha indicado. En septiembre, la Cumbre de Sistemas Alimentarios perseguirá objetivos muy específicos. Primero, avanzar hacia los sistemas alimentarios inclusivos, sostenibles, para todas las personas, considerando la diversidad de contextos. Segundo,
avanzar hacia la transformación de la forma, de las formas de producción, consumo y concepción de los alimentos para reducir las emisiones asociadas que aceleran el cambio climático. Tercero, la idea es elevar la importancia de los sistemas alimentarios sostenibles para lograr los objetivos de desarrollo sostenible, proponiendo soluciones innovadoras y viables. Cuarto, destacar soluciones para la transformación de estos sistemas alimentarios a todos los niveles y con una participación amplia de ciudadanos y ciudadanas. Y por último, intentar mostrar cómo se pueden aplicar los principios que rigen el concepto de desarrollo sostenible a una escala global. La ambición de esta cumbre se debe al liderazgo de Bolivia y de otros más de 100 estados miembros de las Naciones Unidas que están llevando a cabo sus diálogos nacionales como el de hoy. En palabras del secretario general de las Naciones Unidas, si no se alimenta a la gente, se alimenta el conflicto. El hambre y la pobreza se combinan con la desigualdad, los choques climáticos, las tensiones sectarias y étnicas y los agravios por la tierra y los recursos para provocar e impulsar el conflicto. Es esta combinación la que le da a esta cumbre la importancia absolutamente clave para la humanidad. A fines del año 2020, más de 88 millones de personas padecían hambre. Hambre aguda debido a conflictos e inestabilidad política y social. Un aumento del 20% comparado con el año anterior. Y obviamente la pandemia del COVID-19 está agravando esta situación. Es decir, muchas veces no se trata de la carencia de alimentos, sino de su mala distribución y de su situación inestable por conflictos que agravan estas pugnas. Esta es una cumbre de las personas, se quiere escuchar diversas voces de todo el mundo, por eso la importancia de estos diálogos. Y que la relación con el cambio climático es muy estrecha. Los sistemas alimentarios contribuyen a más de un tercio de todas las emisiones de gases de efecto invernadero y de ese tercio más de un 70% se debe a la actividad agrícola. Sin embargo, no hay que olvidar que la agricultura y la actividad en sistemas alimentarios son medios fundamentales de vida para más de 1.000 millones de personas en todo el mundo y representan por lo menos 10% de la economía global. Esta importancia, por ejemplo, en Bolivia, de los sistemas alimentarios, tiene que ver con liderazgos ancestrales que provienen de costumbres, hábitos de pueblos indígenas, originarios, campesinos. Ellos son los que han sabido cuidar por siglos de los ecosistemas. Y en este sentido me interesa destacar en particular el rol central de las mujeres en la agricultura familiar junto a los pequeños productores. Se necesita en todo caso visibilizar el trabajo de las mujeres en esta agricultura familiar y campesina, valorar el aporte de los pueblos indígenas para reconfigurar prácticas que son sostenibles, prácticas que en algunos casos todavía no han entrado en las cadenas de valor que exigen un tipo de producción y consumo que aporta a las emisiones de carbono. Ese es un mensaje que nos gustaría enfatizar hoy y ustedes, expertos, expertas, van a poder aportar su experiencia para identificar estas prácticas, buscar maneras de elevarlas y ponerlas sobre la mesa para que podamos, como decía al comienzo, formular una posición de Bolivia que permita transmitir estas experiencias en este foro internacional. Estas soluciones, como decía, deben tener sus raíces en las comunidades mismas, en las situaciones particulares de cada país y ser el resultado de una visión conjunta, un esfuerzo colectivo. Entonces, les invito a abocarse en este diálogo, a dar una mirada a los sistemas alimentarios como una plataforma potencial de transformación. Estos diálogos y esta cumbre son más que un evento,
Este es un proceso que con el liderazgo de Cancillería se ha desatado y estamos en estos diálogos que van a sucesivamente ocurrir, muy pendientes de cómo ponemos estas soluciones en el foro internacional. Es una gran oportunidad la que hoy iniciamos, es una alianza estratégica para los sistemas alimentarios sostenibles en Bolivia, más allá de la cumbre de septiembre, y por ello reitero el compromiso del sistema nacional, perdón, el sistema de Naciones Unidas para acompañar a Bolivia hasta la cumbre y más allá de la cumbre. Muchas gracias por su participación y que tengan una jornada muy fructífera. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias. Y voy a pedir al señor ministro de Relaciones Exteriores, embajador Rogelio Malta, que por favor nos dé las palabras inaugurales. Muy, muy buenos días, Susana. Un saludo a la coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas, aquí también a nuestro viceministro, Freddy Mamani, a todos los expertos y expertas que nos acompañan en estas jornadas, a todas las personas que comparten este diálogo, esta conversación virtual. Inicialmente quiero agradecer al Sistema de Naciones Unidas presente acá en Bolivia, porque ha sido importante su apoyo para que se puedan concebir este diálogo y después estar ya en el momento de desarrollarlo. La política exterior del Estado plurinacional de Bolivia ha estado comprometido en el último tiempo con la defensa de la madre tierra y con los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Por eso la convocatoria del secretario general de la de Naciones Unidas, de Antonio Guterres, para celebrarse la cumbre sobre los sistemas alimentarios, nos ha llenado de esperanza. Y con esa esperanza es que Cancillería se ha involucrado en este proceso de diálogo, en que el Estado plurinacional también pretende participar en estos dos momentos, ¿no? Primero en esta fase interna boliviana, para después los resultados que tengamos, los frutos de este diálogo, de este compartir ideas, de contrastarlas, pues las podamos llevar a un escenario mucho más grande como es el de Naciones Unidas. En el transcurso del tiempo, nosotros acá en Bolivia hemos aprendido mucho, nos han de las civilizaciones foráneas, digamos, ¿no? Pero también se han mantenido acá perennes varios de nuestras formas de producir, de nuestras formas y maneras de alimentarnos, ¿no? Y consideramos que también eso podemos compartirlo. O sea, ahí el hecho de que hayan pervivido implica de por sí también su validez y su utilidad, ¿no? Resulta interesante, a propósito de este evento, que trae a colación algunos datos, ¿no? que son importantes en la reflexión, ¿no? En Bolivia, el 60% de la alimentación viene de la agricultura familiar y comunitaria, precisamente de allá donde todavía se desarrollan ciertas prácticas que tienen unas raíces profundas en la historia de nuestros pueblos, ¿no? La alimentación es un rubro básico, pues, para toda población, para toda sociedad, y nosotros no somos la excepción. Muchas de nuestras tecnologías milenarias precisamente han sido desarrolladas para precisamente cubrir esa necesidad.
Y hoy en día no pasa una cosa diferente, ¿no? Es una importante, la producción del sector agroalimentario tiene una presencia importante en el Producto Interno Bruto Nacional, llega al 16.1% según los últimos datos. Y dentro de este rubro, la actividad agrícola representa el 89.8%, ¿no? Y la producción industrial de alimentos el 48.6%. Del total de las actividades de la industria manufacturera boliviana. O sea, los alimentos y la producción de alimentos tiene un lugar importante en nuestra economía, por una razón obvia, ¿no? Que si no nos alimentamos, pues perecemos, ¿no? Y en la actualidad nuestras sociedades vivimos en un tiempo de una paradoja, ¿no? Porque hemos avanzado mucho como humanidad, ¿no? Probablemente hemos dejado atrás varias de las atrocidades que se podía o que cometimos contra nosotros mismos en procesos de segregación, discriminación, ¿no? Y tenemos capacidades tecnológicas, conocimientos para producir alimentos en grandes cantidades y con calidades significativas, pero todavía no cubrimos nuestras necesidades, ¿no? Y luego llegamos en ese acumular paradojas a también tener alimentos, pero no tener una buena alimentación, ¿no? Y eso se ve claro, digamos, en que situaciones que antes no nos aquejaban, no aquejaban a nuestras sociedades, lo hacen ahora, ¿no? Como es el sobrepeso, que hace tiempo era impensable como una situación o como enfermedad, y ahora está presente en nuestras sociedades, ¿no? Y bueno, ahí queda planteado ahí este reto para avanzar sobre la posibilidad de compartir experiencias, de tener un norte común como humanidad sobre nuestros sistemas alimentarios. Y estos diálogos que empezamos hoy van a nutrir eso, nuestra posición nacional, que yo quiero destacar como un ejercicio de gran amplitud y de democracia también, ¿no? Porque no estamos hablando, no va a ser un diálogo solo de expertos, pero también de expertos. En este diálogo, en los diferentes niveles y formas que nos comentaba nuestro viceministro Freddy, y también con esos elementos que nos traía a colación Susana, van a participar expertos, productores, todos los que están en este tema de la alimentación, con su verdad, con sus experiencias, con su conocimiento, ¿no? Solo así vamos a poder construir, digamos, una propuesta o una posición sólida, ¿no? Que realmente exprese todos los pensamientos de quienes están abocados a este importante trabajo en nuestro país. Quiero destacar eso fundamentalmente, porque creo que ahí, en ese elemento participativo diverso, está la potencialidad del resultado que podamos obtener acá en Bolivia y del que podamos llevar al seno de Naciones Unidas. Bueno, no quiero extenderme más, simplemente quiero terminar esta pequeña intervención motivando a nuestros expertos y expertas que hoy día nos acompañan, que van a estar desarrollando ese diálogo, que lo hagan con todo ese conocimiento. Hoy día han venido acá a la mesa, eso muestra su compromiso con su país, con su pueblo. Esperemos que ese diálogo sea también fructífero, que puedan volcar todo su conocimiento en las diferentes mesas, ¿no? En el diálogo que se va a desarrollar,
y yo le auguro el mayor éxito a todos y de forma anticipada de parte del pueblo, de que son parte, se los agradezco enormemente. Gracias. Muchas gracias, señor ministro. Ahora vamos a dar inicio a la parte de taller. Vamos a tener una breve exposición a cargo del doctor Freddy Delgado, que nos va a presentar un documento conceptual que se ha preparado con propósito de esta cumbre de sistemas alimentarios. Y les pido su atención, por favor, porque luego vamos a retroalimentar esta propuesta y sus opiniones, sus comentarios, y son muy importantes. Entonces, le pido al doctor Delgado que, por favor, dé inicio a su presentación y luego vamos a proceder al trabajo en grupos. ¿Aló, Freddy? ¿Freddy? ¿No hay audio? Perdón, sí. Mil disculpas, ahora sí ya estoy con todo. Sí, decía, bueno, en principio agradezco mucho la oportunidad que se me ha dado a través de Cancillería y Vicecancillería para poder apoyar en la elaboración de este marco conceptual, que ha sido consensuado por varios expertos del Sistema de Naciones Unidas y también de diferentes ministerios del gobierno boliviano en una etapa preparatoria. Voy a exponer a continuación este marco conceptual que está en consideración de todos los expertos y expertas participantes, o sea que esperamos sus aportes a esta primera exposición y este primer acercamiento a los sistemas alimentarios. Es en realidad el documento conceptual para elaborar la posición país del Estado Plurinacional de Bolivia rumbo a la cumbre de los sistemas alimentarios. Ha habido una etapa preparatoria que ya se lo ha mencionado por nuestro vicecanciller, definiendo por un lado varios elementos y conceptos y por otro lado una propuesta metodológica que va a tener desarrollo y se inicia hoy día con esta presentación. El objetivo del marco conceptual inicial, de la propuesta de marco conceptual, es comprender qué son los sistemas alimentarios, su dinámica, sus efectos directos e indirectos, sus influencias e impactos, considerando las políticas nacionales e internacionales para analizar los cambios y las transformaciones, con énfasis en la sustentabilidad, donde el papel de las ciencias, la innovación y el diálogo de saberes son fundamentales, incorporando el rol de las mujeres en las temáticas de alimentos y en las visiones de los pueblos indígenas originarios de Bolivia. Presentamos aquí brevemente, aunque esto ha sido ya ampliamente difundido, las cinco líneas que propone la Cumbre de Sistemas Alimentarios. Una, la de asegurar el acceso a alimentos seguros para todos. La segunda, el cambio de patrones de consumo sustentable. La tercera, impulsar la producción positiva para la naturaleza a una escala suficiente. La cuarta, promover medios de vida equitativos y distribución del valor. Y finalmente, fomentar la resiliencia ante las vulneraciones de impactos y tensiones. En esta propuesta de cinco líneas de acción existen compensaciones, sinergias, complementariedades o antagonismos cuando empezamos a trabajar a nivel más subnacional o nacional, y esto va a ser importante en los próximos talleres regionales que se han de realizar. En toda la etapa preparatoria se ha visto por consenso asumir una perspectiva holística y transdisciplinar de los sistemas alimentarios en la perspectiva de la sustentabilidad. Esto implica asumir
que existe una crisis alimentaria en el mundo y, por supuesto, en Bolivia, más aún ahondado por el problema de la pandemia y el coronavirus, con sus diferentes consecuencias de tipo económico, social, político. Por eso es que las dimensiones económicas, sociales, culturales, políticas y ambientales son muy importantes, consideradas en las discusiones, y es la base de este marco conceptual. Se ha definido que algo fundamental en las discusiones, en el diálogo, debe ser asumir y considerar el enfoque de los pueblos indígenas originarios campesinos. El enfoque de género interseccional debe estar presente. El diálogo de saberes, que en los últimos 30 años en Latinoamérica y Bolivia se ha ido desarrollando con diferentes metodologías y procesos que han surgido. La transdisciplinariedad, que es una corriente científica en el mundo que cada vez toma más cartas de ciudadanía en la ciencia moderna. Y finalmente, la propuesta del diálogo intercientífico, que asume que los pueblos indígenas también tienen ciencias. Ejemplos como los de la India y China, con la medicina ayurvédica y la medicina china, son muy esclarecedores. Cuando hablamos de la perspectiva holística, estamos hablando de tomar el alimento como la base de las discusiones. Hay diferentes visiones del alimento. La visión de Occidente moderno está muy dirigida a lo nutricional, lo que es importante, pero estandariza y cuantifica. Hay otras visiones, principalmente desde la posición de los pueblos indígenas, todo el aspecto social denominamos en esto, que tiene una concepción del alimento también, donde el alimento es medicina y la medicina es alimento. El alimento tiene ajayu, tiene espíritu, y eso es fundamental. Ya se lo ha mencionado por nuestro vicecanciller, hay una gran experiencia, especialmente en la región andina, sobre lo que es la agricultura andina ancestral de varios siglos, con experiencias con cultivos como la papa con 5.000 accesiones o la quinoa, que hoy día empieza a tener valor mundial, pero que es detrás de la agricultura está una cultura, está una sabiduría de los pueblos indígenas. El otro elemento es la economía plural. Hoy día se habla más de la economía de la madre tierra, pero en la economía plural el énfasis es considerar, además de la economía de mercado, la comercialización, compraventa, la economía comunitaria. Y dentro de la economía comunitaria, pues están todas las relaciones de reciprocidad, trueques, ainis, mincas, humaracas, que son visibles y todavía perviven en nuestros pueblos indígenas de Bolivia. El marco conceptual que ahora muy sucintamente vamos a desarrollar analiza en principio algunos conceptos generales que hemos tomado de abundante bibliografía a nivel nacional y a nivel internacional. Por eso es que queremos aclarar para la discusión qué es un sistema alimentario, qué son la sustentabilidad alimentaria y cuál es su relación con otros sistemas. Esto lo vamos a ver en forma muy puntual. Otro elemento a considerar es la constitución política del Estado, que hace mención en varias partes del mismo al tema de soberanía alimentaria, seguridad alimentaria, diálogo de saberes y también la importancia de la revalorización. Tenemos una constitución política de las más avanzadas, creemos, de lo que existe en el mundo y especialmente en Latinoamérica. En Bolivia se han avanzado mucho en leyes nacionales. Tenemos la ley que, en forma resumida, voy a decir, la ley de agroecología en el 2005, la ley de la revolución productiva, comunitaria, la ley de organizaciones económicas campesinas, las OECAS, la ley de derechos de la madre tierra, la ley del marco de la madre tierra y el desarrollo integral. Esta ley es muy importante porque ha dado origen justamente a lo que es la ley de sistemas, del sistema de planificación del Estado, del sistema integral de planificación del Estado, la ley 777, en la que se asume directamente el saber alimentarse como una propuesta boliviana que debe ser asumida y que está incluida en los PDs y en los PTDIs. Hay diferentes decretos en relación a estos.
En resumen, hay un buen avance de marco conceptual, como marco conceptual, pero sí tenemos que trabajar qué es lo que hace falta para operativizar estas leyes nacionales que hoy día ya están como gran oportunidad para nuestro país. En cuanto a sistemas alimentarios en Bolivia, primero definiremos un concepto elemental, el de sistemas alimentarios. Lo que hemos podido conocer por una experiencia de muchos años en el tema es la definición de Rastoin y Jersey del 2010, donde empiezan a aparecer estos conceptos fuertemente, o sea que no es muy antiguo el concepto, si se quiere decir en términos claros. Este concepto da mucho énfasis al tema de redes interdependientes. Nos referimos al decir redes interdependientes, la participación de instituciones, organizaciones sociales, empresa privada, organizaciones urbanas, rurales, agricultura familiar campesina, agricultura urbana, periurbana. Pero Rastoin y Jersey apunta fundamentalmente de que el sistema alimentario debe trabajarse en cada contexto. Eso implica ubicación geográfica, por eso este concepto es importante desde la perspectiva de ir pensando en la perspectiva de 3 años y al 2030, de elementos que nos puedan permitir evaluar la sustentabilidad alimentaria. El otro concepto importante que también debemos destacar es en la definición de la FAO, que es un poquito más antigua, o más nueva, perdón, el 2019. Esta definición asume el tema de cadenas de valor y los eslabones con énfasis en lo productivo. Esto es muy importante porque vamos a ver en el siguiente slide, cuando lleguemos ahí, a una articulación de estos dos conceptos que hemos tratado de verlos en forma coordinada. El otro concepto importante es el de la sostenibilidad alimentaria. No me voy a referir al concepto de sostenibilidad porque creo que todos lo tenemos muy claro. El concepto de sostenibilidad alimentaria sí es relativamente nuevo y aporta y tiene la tendencia de aportar a la cadena de valor alimentario a partir de los recursos renovables, de las energías, de los aspectos económicos, sin agotarlos en el tiempo ni producir contaminantes ni residuos, garantizando la salud integral de los pueblos indígenas y campesinos de Bolivia. Este esquema nos permite juntar estos dos conceptos importantes que son complementarios, los que anteriormente hemos mencionado, y que los proponemos como subsistemas. El tronco fundamental, si me siguen con la flechita, tenemos un tronco fundamental que es el subsistema operacional, cómo se operativiza la alimentación. Y la alimentación, lógicamente, en este tronco empieza por el suministro de insumos. Estamos refiriéndonos a las semillas, el ganado, los fertilizantes, los pesticidas, los abonos orgánicos, todos estos aspectos que son fundamentales para la producción. La producción, partimos de la materia prima, forrajes, alimentos básicos, alimentos frescos, alimentos de origen agroindustrial. Eso es lo que tenemos en los sistemas alimentarios. El procesamiento y empaque es fundamental, la molienda, el fraccionamiento, la conservación de alimentos. En Bolivia queremos destacar una tradición ancestral con la elaboración del chuño, que puede mantener más de 14 años manteniendo las características organolépticas de sabor, de calidad, a través de un sistema de conservación que son denominados pilvas. Y que sabemos que el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras tiene un programa en relación a este tema. El otro aspecto es el tema de la distribución. Aquí nos referimos a todo lo que es almacenamiento, transporte, publicidad, pero fundamentalmente a todo lo que es comercio. Comercio, compraventa, este tema es fundamental cuando hablamos de sistemas alimentarios agroecológicos, que generalmente todavía tienen algunas dificultades en el tema de la comercialización. Aunque se abren oportunidades con los comercios justos, esto lo estamos viendo con el caso de la quinoa. Y finalmente, lo fundamental de esta cadena de valor es el consumo.
Y este consumo es de alimentos procesados, alimentos frescos, alimentos básicos. ¿Y cómo se van dando estas tendencias del consumo y de los consumidores en cada uno de los territorios? Por eso es casi imposible referirnos a un solo sistema alimentario en Bolivia. Nos tenemos que referir, según varios estudios a nivel internacional, a tres sistemas alimentarios que están ligados al subsistema de informaciones y servicios. Esto implica conocimientos, investigación, extensión, servicios logísticos y financieros. El tema de conocimientos ancestrales está muy claro, pero la investigación transdisciplinar y la participación de científicos comprometidos con estos procesos de cambio es fundamental considerar. Y finalmente, para ya entrar a ver cómo se conectan los sistemas alimentarios con otros subsistemas, porque el sistema alimentario es uno, pero tiene conexiones y relaciones con otros sistemas. La propuesta de la Cumbre de Naciones Unidas plantea justamente el enfoque de sistemas, por eso nos enfatizamos mucho en lo que es el enfoque de sistemas, asumirla. El enfoque sistemas, y aquí hemos elaborado a partir de un documento de las Naciones Unidas elaborado por Brown sobre sistemas alimentarios, definición, conceptos y aplicación. A esto que ustedes ven en azul, hemos incluido el sistema social, todo el equipo que ha trabajado en este marco conceptual, donde en el caso de Bolivia destacamos las 36 naciones indígenas originarias, hoy día reconocidas por nuestra Constitución Política del Estado, y que tienen saberes ancestrales, saberes locales, procesos de diálogo entre los mismos. También, por supuesto, están los afrodescendientes, la población urbana rural y las organizaciones de mujeres que en el tema de la alimentación tienen un rol fundamental. Hemos incluido el subsistema de educación y salud. La ley de educación Avelino Siñanis plantea dos conceptos importantes, la intraculturalidad, que en realidad es la revalorización de la sabiduría de los pueblos indígenas. Es un proceso que todavía está en curso, que hay que trabajar mucho más en diálogo entre la ciencia moderna y los conocimientos ancestrales, las organizaciones sociales en todos sus ámbitos. Esto implica relaciones entre lo público y lo privado. Las otras dos grandes, las otras tres grandes esferas es el sistema ecológico, que para el caso boliviano se identifican en términos gruesos lo que se ha denominado por los ecólogos los ecosistemas, y en esto el grupo que ha trabajado previamente ha definido tres grandes ecosistemas. Considerar el ecosistema el amazónico, el ecosistema altiplano y el ecosistema de valles. Por eso es que ya veremos más adelante que los talleres de diálogo se han de realizar en este marco, considerando las ecorregiones del país. Aquí incluimos los componentes, como dice en la ley marco de la madre tierra, los componentes de la madre tierra, que son la tierra, el agua, la biodiversidad. Entre los sistemas energéticos, se plantean las energías renovables y no renovables. Aquí debemos hacer una mención hacia lo que son las energías no renovables y las energías fósiles, que son manejadas muy fuertemente por los sistemas alimentarios agroindustriales, basados casi exclusivamente en energías no renovables. Nos referimos al diésel y a todo lo que sería la producción de fertilizantes, transgénicos, etcétera, etcétera. Este es un elemento a considerar. Tenemos el sistema económico. En Bolivia esto está reconocido como economía plural, que considera la economía privada, comunitaria, estatal y cooperativa. Nos debemos parar un poco por sugerencia del grupo que ha trabajado en este marco conceptual, en lo que es la economía comunitaria. Hay una riqueza enorme de economía comunitaria que tal vez debe ser todavía plasmada y llevada a la acción. Tenemos un Ministerio de Economía Plural
en el Estado plurinacional nos estamos refiriendo, lo vuelvo a mencionar, todo lo que son las relaciones de reciprocidad, AIMIS, MINCAS, NARACAS, que hoy día lo tenemos incluso en las ciudades y que han aflorado mucho más en estos tiempos de pandemia. Esto es lo que hacen los sistemas alimentarios. Existe en Bolivia una coexistencia de tres sistemas alimentarios. Coexistencia no quiere decir que coexisten bien, existen antagonismos, existen en algunos casos complementariedades, y estos sistemas los podemos denominar el sistema agroecológico, que tiene un surgimiento en los últimos 20, 30 años, el sistema agroindustrial y el sistema indígena campesino. La perspectiva de sistemas alimentarios es ir hacia sistemas alimentarios sustentables y saludables. Eso es lo que nos propone las Naciones Unidas para esta cumbre en septiembre. Aquí nos hemos animado a exponerles a ustedes en forma también muy sucinta, puede ser desarrollado. Tanto nuestro canciller como nuestro vicecanciller lo han mencionado en repetidas veces y la representante de Naciones Unidas también. En Bolivia es muy importante trabajar la revalorización de saberes y tecnologías ancestrales ligadas a todo el tema alimentario, que no solamente es producción, es toda la cadena de valor, que va desde la transformación hacia la elaboración. Otro factor importante y de consenso ha sido, y lo dejamos por supuesto a criterio de ustedes expertos y expertas que van a aportar a este marco conceptual de lo que es el enfoque de género. La participación de la mujer es fundamental. Conocemos experiencias de agricultura urbana, periurbana, agroecológica en Sucre, que ha dado un giro al sistema alimentario en la ciudad de Sucre, impulsada en su momento hace algunos años por la alcaldía municipal de Sucre. Hay algunos cambios importantes y en el país hay muchas experiencias en agricultura urbana, periurbana, agroecológica que nos pueden aportar mucho. Y sé que entre los expertos y expertas hay gente que conoce mucho de estos temas. El tema de nutrición y agricultura familiar son otros dos elementos. Esta tendencia a la agricultura familiar es fundamental considerar, especialmente hoy día con el crecimiento de las ciudades y las ciudades intermedias sustentables, tenemos que ir pensando en agricultura urbana, periurbana, agroecológica. El ejemplo cubano es realmente destacable en este aspecto. Esto nos va a llevar a estrategias de vida resilientes, donde es fundamental el diálogo con el conocimiento científico moderno y la sabiduría de los pueblos indígenas, cumplir como algo fundamental la seguridad y la soberanía alimentaria, la innovación tecnológica con soberanía. Esto implica la no dependencia de tecnologías externas en lo posible. Sé que esto es casi imposible, pero sí basarnos en tecnologías locales y complementarlas con otras tecnologías que vengan desde la ciencia moderna o de otros países, pero no depender de tecnología, y eso está muy claramente identificado en los PDs como soberanía tecnológica, y eso es fundamental para ver ya el tema de la gobernabilidad, que debería apuntar, como dice nuestra Constitución Política del Estado, al desarrollo integral para vivir bien. Aquí hay que dejar una clara mención que a veces se confunde muchas veces. El vivir bien se la considera como una interfase, una etapa de transición desde el desarrollo integral sustentable. Se ha realizado un acuerdo de complementariedad. La representante de Naciones Unidas lo mencionaba. Hay un acuerdo de complementariedad entre los objetivos del vivir bien que se estaban trabajando hace aproximadamente unos 5 o 6 años con los objetivos de desarrollo sustentable. Creo que eso es importante, retomar esta agenda que ha sido impulsada por Cancillería durante varios años. En conclusión, vivir bien y saber alimentarse debería ser nuestra perspectiva futura y también nuestra perspectiva presente. Esa es una meta, una finalidad que debemos irla considerando. Y para ello,
queremos dar un pantallazo muy rápido a través también de varios documentos, artículos científicos. Aquí en la parte baja enfatizamos los artículos que se han ido realizando, pero quisiera dar énfasis a diferentes investigaciones de maestría, de doctorado, de un proyecto de sustentabilidad alimentaria en Sudamérica y África en el que Bolivia ha estado participando. Algunas de estas conclusiones son estas, además de otros documentos que hemos podido tener acceso de la FAO, donde tenemos el sistema alimentario indígena campesino con una organización de la producción privada, pero también comunitaria. Esto está plasmado en la ley de OECAS y OECOMS, con mano de obra generalmente familiar, pero también en AIDI, la comunidad aporta. Un aporte histórico a la seguridad y soberanía alimentaria que debe ser apoyada y mencionada permanentemente por la posición boliviana, porque Bolivia ha aportado al mundo con papa en momentos donde la situación alimentaria era deficiente hace algunos siglos. Me refiero al caso de Europa y especialmente de Inglaterra. El diálogo de saberes, el diálogo con mujeres y defensoras de la madre tierra, por supuesto en este sistema alimentario también existen problemas, problemas de tierra, baja productividad, tecnología, exceso de agroquímicos, bajos ingresos, que hay que considerarlos. Producción dirigida casi siempre al consumo interno, me refiero al consumo interno el país, poco para exportación, el caso de la quinoa es un caso muy puntual, o ahora los alimentos de exportación de las frutas tropicales. La soberanía científica y tecnológica es el otro elemento importante. El enfoque multidimensional, por eso hay que considerarlo. Y la empresa privada, en el caso de los sistemas alimentarios, es un sistema privado, pero también es comunitario. El sistema alimentario agroindustrial está organizado en una producción basada en insumos externos y mano de obra asalariada. Hay varias investigaciones al respecto, propiedad de la tierra privada y generalmente ligadas a grandes y medianas empresas relacionadas a transnacionales. La producción y transformación está dirigida a la exportación, consumo en áreas urbanas y periurbanas cada vez más fuertes. El aceite de soya transgénica lo consumimos todos los días en nuestra canasta familiar, con tendencia a ampliar al sector rural. En nuestras comunidades cada vez más vemos pollo y aceites, y estos alimentos de origen industrial, hay muchos estudios que destacan los problemas en la salud humana. Hay una dependencia tecnológica de transnacionales y empresas extranjeras. Las investigaciones que se han realizado en los últimos 20 años a nivel internacional y en Bolivia tenemos un estudio que demuestra eso para algunos estudios de caso, es insostenible. Hay una economía de mercado y capitales externos, agricultura, mecanización agrícola, semillas mejoradas y transgénicas, uso excesivo de agroquímicos, contaminación de suelos y aguas y varios problemas de salud. Para dar un ejemplo, en Santa Cruz hemos podido investigar que estudiantes de la Facultad de Agronomía de la Gabriel René Moreno, que trabajaban en estos sistemas alimentarios agroindustriales, en 2-3 años terminaban enfermos. No hay investigaciones de fondo, especialmente en el tema de salud al respecto. Y finalmente tenemos el sistema alimentario agroecológico de calidad diferenciada también en otros países, porque aquí pueden entrar agricultura biológica, permacultura u otras. Por eso se denomina de calidad diferenciada. Pero el sistema agroecológico sí ha tenido un surgimiento muy importante en Bolivia en los últimos 20, 30 años. La organización de la producción está basada en este enfoque, con insumos generalmente internos. Incluye transición desde lo indígena campesino, producción dirigida a una población reducida todavía. La AOPEB es un muy buen ejemplo, la Asociación de Productores Ecológicos de Bolivia, los sistemas participativos de garantía a través del SENAPE, del Consejo Nacional de Producción Ecológica, son aspectos que hay que destacarlos y considerarlos como una oportunidad. Aquí sí hay una soberanía científica y tecnológica con buenas perspectivas. Pensamos que es sostenible en el tiempo,
hay que discutirlo, hay que basarse en otras investigaciones que prueben diferentes opciones, es privada y de mercados justos. Hemos hecho un ejercicio en base a investigaciones, estos son estudios de caso, ¿cómo podemos dirigirnos hacia sistemas alimentarios sustentables, sostenibles, a partir de cinco dimensiones que están en este pentágono, donde consideramos el vivir bien, los sistemas de vida que es obligatorio para los municipios y las gobernaciones como instrumento de planificación, está muy relacionado al cambio climático y la soberanía alimentaria. Ustedes aquí, a partir de este pentágono que integra la sustentabilidad alimentaria, tenemos las cinco dimensiones, resiliencia socioecológica, el desempeño ambiental, los impactos ambientales, el derecho a la alimentación, que no se discute mucho en diferentes espacios, la seguridad alimentaria y la pobreza y desigualdad. Hemos fabricado durante más de 5 años diferentes indicadores para cada una de estas dimensiones. Ustedes tienen aquí abajito con negro esos diferentes indicadores que se han ido probando en sistemas muy fáciles de elaborar con comunidades campesinas, municipios pequeños. Hay algunos estudios de caso que pueden colaborar para ir avanzando en esa perspectiva. Y finalmente, les mostramos este primer ejercicio, que es una propuesta. No estamos diciendo este es el sistema alimentario o este es mejor o este es peor. Son estudios de caso que es lo único que tenemos por el momento muy claro hacia la sostenibilidad alimentaria. Aquí lo que he mencionado por los estudios realizados, se denota muy claramente que el sistema agroecológico aporta, está en celeste, el sistema agroecológico aporta a la seguridad y soberanía alimentaria, a los derechos a la alimentación, a la reducción de la pobreza, el desempeño ambiental y la resiliencia socioecológica. Hay que destacar también que el sistema alimentario agroindustrial sí iguala, podríamos decir, o quien en algunos casos puede superar, la reducción de la pobreza y la desigualdad, más en términos de pobreza material, estamos diciendo de ingresos económicos, aunque hay inequidades también en los casos que hemos ido observando en esta situación. Finalmente, el sistema alimentario indígena campesino, que es lo que tenemos desde los ancestros, está muy cerca de complementarse con el sistema agroecológico. La agroecología hoy día ha abierto procesos muy importantes para transformaciones de sistemas, y el sistema campesino en Bolivia es posible transformarlo, etapas de transición que siguen una serie de pasos y que podemos realizarlo en el país si hay una posición Bolivia que asuma este desafío en los próximos años. Con eso acabo mi exposición. Yo agradezco a todos los expertos y expertas por tener la paciencia de escucharnos y esperamos sus importantes aportes a partir de esta propuesta conceptual que se ha ido trabajando en las anteriores semanas con el equipo que se ha conformado a partir de la Cancillería. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar inicio entonces a nuestra etapa de taller. Voy a pedirle a Freddy que deje de compartir su pantalla para que yo pueda compartir la pantalla de las indicaciones del taller. Eso es, ¿cómo se hace eso? Ya. Muchas gracias, Freddy, está perfecto. No sé si están viendo mi pantalla, ¿se ve? Se ve, Patricia. Sí, se ve. Bueno, vamos a empezar en la etapa ya que corresponde al trabajo de las expertas y expertos. Es la parte más larga, más grande del taller. Y vamos a trabajar sobre las 5 vías de acción que se han propuesto a partir de los organizadores de la cumbre. Ya las mencionaron anteriormente, pero las recuerdo muy rápidamente. La vía de acción 1, que se va a trabajar en el grupo 1, que está a cargo de Sergio Laguna,
es garantizar el acceso a alimentos sanos y nutritivos para todos. En este mismo grupo se va a trabajar la vía de acción 3, que es impulsar la producción favorable a la naturaleza. Muchos de ustedes ya están asignados a este grupo y en tanto yo acabe, inmediatamente los vamos a direccionar a sus grupos que ya han sido organizados. El grupo 2 va a estar a cargo de Gustavo Bracamonte como facilitador y va a trabajar dos vías de acción. Adoptar modalidades de consumo sostenibles y crear resiliencia ante las vulnerabilidades y conmociones y las tensiones. Y el grupo 3, que tiene como facilitadora a Carmen Sotomayor, va a trabajar el tema de promover medios de vida equitativos. Son los 5 temas que van a entrar en la cumbre, que se han definido como líneas de acción para los próximos años hasta el 2030. ¿Qué se busca con estos diálogos? Se busca contribuciones para configurar vías de acción, estas vías de acción que ya hemos visto, hacia unos sistemas alimentarios equitativos y sostenibles de aquí al 2030. El enfoque es lo más plural posible, con base en el respeto, el intercambio de ideas, escucharnos unos a otros por muy diferentes que sean nuestras posiciones, aceptar las diferentes perspectivas con respeto, las vamos a anotar, no necesariamente todo tiene que ser en consenso, vamos a anotar los consensos, pero también vamos a anotar los disensos porque son importantes. Buscar nuevas conexiones o un espacio de intercambio de ideas y de diferentes perspectivas, porque estos diálogos se realizan con una serie de actores muy diversos. Explorar sinergias y divergencias, colaborar, y van a ser también una oportunidad para establecer lazos de colaboración, de cooperación, en torno a los temas y a las vías de acción que vayan ustedes definiendo, y analizar el impacto potencial de las distintas estrategias. ¿Cómo se ha organizado todo este ejercicio? Tenemos 3 fases de diálogos. Ahora estamos en la primera fase, donde ustedes van a ver los ejes temáticos por vía de acción y las preguntas. Enseguida vamos a explicar un poquito más esto, pero en esta fase deberíamos sacar estas cosas. Luego vamos a tener una fase de diálogos subnacionales que se van a hacer en las 3 regiones que señalaba Fede hace un momento, donde se va a hacer un análisis, un diagnóstico de su situación particular y se van a trabajar visiones hacia dónde les gustaría llegar y en qué temas los próximos 5 años. Son tan importantes estos diálogos subnacionales porque de aquí van a salir líneas de acción de política y líneas y elementos e insumos para los planes sectoriales de desarrollo integral, pero también para el PEDES. Y finalmente va a haber un gran diálogo nacional donde se va a trabajar una visión al 2030, fíjense la diferencia, en los regionales estamos hablando de 5 años, en el nacional ya vamos a trabajar una visión con miras al 2030 y una visión de sistemas alimentarios sostenibles en nuestro país. ¿Qué queremos en este taller? ¿Qué les pedimos a ustedes? Queremos que trabajen preguntas guías que ayuden a los participantes de los talleres regionales a hacer ese diagnóstico y también a definir una visión para los próximos 5 años respecto a las vías de acción que les toca trabajar. Estos elementos van a contribuir, van a ser insumos para los planes sectoriales, también para la política de nuestro país y para nuestro PEDES. Es muy importante el trabajo que van a hacer porque depende de las preguntas que ustedes formulen y cómo las formulen y de los temas que ustedes prioricen para ver cómo estos diálogos regionales se van a llevar a cabo. Es el corazón de los diálogos regionales. A partir de estos diálogos regionales se va a sacar las posiciones para el diálogo nacional. Entonces el trabajo que les pedimos hacer como expertos es el corazón de este proceso. De cómo formulemos bien las preguntas, de cómo orientemos bien los temas, va a depender en gran parte del éxito del diálogo.
¿De dónde partimos? No partimos de cero. Ya ha habido un ejercicio preliminar de diálogo entre múltiples actores multidisciplinarios, donde se han identificado preliminarmente temas de acción. Dentro de cada vía de acción se han identificado algunos temas que son particularmente importantes para el país. Pero esto está abierto, no está escrito en cemento, está totalmente abierto a la discusión y al análisis que vayan a tener ustedes hoy día. Si consideran que hay que incorporar un nuevo tema, o si consideran que uno de los temas que está propuesto no es tan relevante, pues estamos abiertos a escuchar, a debatirlo y hacer los cambios que correspondan. Estos temas que ustedes definan tienen que hacerlos con la mira de contribuir a la transformación de los sistemas alimentarios en nuestro país. ¿A dónde queremos llegar con los talleres regionales a partir de las preguntas que ustedes nos den, de los temas que ustedes consideren que hay que trabajar a mayor profundidad? Es a que las regiones se haga un análisis exhaustivo, un análisis preciso y una declaración de futuro por vía de acción, tomando en cuenta temas estratégicos para nuestro país. Y que esta cumbre se vea como un punto de partida para preparar la vía nacional, es decir, las políticas nacionales, los planes nacionales, en la mira de transformar nuestros sistemas alimentarios hasta el año 2030. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trabajar en grupo. Cada grupo va a tener dos vías de acción y hay uno que tiene una sola. Y en estos grupos vamos a identificar por vía de acción dos temas. Dos temas de los que ya están identificados, o como les digo, si surge otro nuevo, pues no hay problema, esto está totalmente abierto. Para que sean priorizados y para que sean tratados en los talleres regionales. Ha sido importante su participación. Una vez que tengamos los temas definidos, les vamos a pedir trabajar no más de 5 preguntas para que sean analizadas con una diversidad de actores en las diferentes regiones. Las preguntas tienen que ser motivantes, pero también muy, muy bien pensadas para que disparen ese diálogo regional hacia los temas realmente importantes y nos saquen posiciones para que se puedan rescatar hacia la cumbre. Y lo vamos a hacer tomando como ejes transversales estos que tienen acá, que los van a volver a ver en sus grupos: la agricultura sustentable con enfoque de género, generacional y pueblos indígenas, es decir, inclusiva. El tema del cambio climático, desde una perspectiva de adaptación, mitigación y resiliencia. Y aquí hay 3 temas que están remarcados en verde porque son particularmente importantes para nuestro gobierno. Es el rol de la cooperación internacional en este ejercicio de diálogos y en este ejercicio de transformación de los sistemas alimentarios. La relación entre el COVID y los sistemas alimentarios. Y el rol de las transnacionales y su incidencia en los sistemas alimentarios. Pero les vamos a pedir que por favor tomen en cuenta los 5 puntos. Y finalmente, en el grupo van a hacer una retroalimentación del documento conceptual que acaba de presentar Freddy Delgado. Para eso vamos a trabajar simultáneamente, virtualmente, en 3 grupos en paralelo. Cada grupo, como les digo, tiene sus vías de acción ya definidas y va a contar con el apoyo de un facilitador que nos va a ayudar a orientar el debate y a controlar tiempos. Alguien que ya se ha elegido va a estar sistematizando toda la información y también la vamos a grabar para tener un registro y no perder una sola palabra del debate. El informe que salga de estos talleres va como un aporte de grupo, por lo tanto no se identifican opiniones personales porque no es el propósito, sino conclusiones y reflexiones como grupo. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y van a elegir en cada grupo un relator, a la persona que ustedes deseen, que va a ser la que haga la presentación de las conclusiones al final de la etapa de debate. Les voy a pedir, por favor, que las intervenciones sean puntuales y concretas en cada grupo, no más de 2 minutos,
ideas muy concretas respecto a los temas y le voy a pedir al grupo que nos ayude a controlar los tiempos, cosa de que podamos cumplir con el objetivo de este taller y analizar todo lo que tenemos que analizar en cada grupo y sacar las conclusiones. El grupo de trabajo 1 va a trabajar las vías de acción 1 y 3, como ya lo decían antes, y va a tener 2 horas para esto. Pero además va a trabajar el marco conceptual, es decir, que tienen 40 minutos para trabajar cada tema. Por eso el tiempo es oro y el control del tiempo es muy importante y voy a pedir la colaboración de todos. Luego vamos a tener una pausa después de las 2 horas de unos 15 minutos y vamos a volver ya directamente a hacer las presentaciones en plenaria donde todos van a tener la opción de dar sus puntos de vista, de complementar, de hacer alguna precisión en las presentaciones que hagan los colegas. Para esto cada grupo tiene 30 minutos, 10 minutos de presentación, nuevamente les vamos a pedir ser muy concretos y precisos, no extenderse más del tiempo que hemos establecido porque todo está calculado, y 20 minutos para abrir el debate. Como ustedes ven, aquí el énfasis, el punto, el acento se está poniendo en la participación de ustedes y en la palabra de ustedes. Hasta acá hemos llegado nosotros como organizadores, ahora la palabra la tienen ustedes y adelante con el trabajo de grupos. Muchas gracias y van a pasar ya automáticamente a sus grupos de trabajo.
Aló, Lady, si es que estás en la sala principal, ¿me podrías activar tu audio para que te identifique y te pueda asignar a un grupo, por favor? Sí, hola, estoy con la... Esto está acopladísimo. Estoy con vos, Ministerio de Relaciones Exteriores. Muchas gracias, hermana Sonia. Vamos a dar la palabra ahora al hermano Germán Jago, que nos vemos después de varios años. Entonces, Germán, por favor, la presentación. Si lo puedes abrir, no escucho, ¿no? ¿Lo puedes abrir tal vez? Si no sé, no lo escucho, ¿no? Yo lo cierro todo. Hola.
Hola.
Hola. Hola, hola. Yo estaba en grupo. Lamentablemente en el área rural aún existe mucho machismo, podríamos decir, donde el acceso a tierra está priorizada hacia los varones. Hay un trabajo muy valuado, muy detallado, muy minucioso que realizamos las mujeres que no está siendo visualizada y revalorizada. Y aún cuando hay mujeres que tienen la capacidad de poder más allá ir creciendo como agricultura familiar hasta formar una empresa,